Okay, good evening, everyone. Hi, Swami, Raquel, and Fernanda. It is a pleasure to attend another class. We got finally Thursday. Okay. Yeah, actually, for me, it's like Friday because it's the last day that I work. But actually, I need to work tomorrow because I work from Monday to Friday. Okay, but here in the English course from Monday to Thursday. Okay, so welcome to another class. And today we're gonna do different activities. All of these days we learned about the simple present, how to write sentences using the third person in singular. Okay, we learned about the rules when we have all the verbs and we use the pronouns she, he, and it. We need to change the verb, but it depends if the verb is regular or irregular. But all that, all those that are regular, we need to add letter S. But there is, there are two exceptions. The number one is that verbs that ending with letter Y, we need to replace letter Y and write down I-E-S at the end, okay? One example of this is the verb cry. Cry, cries, try, tries. Okay, then we have the another exception, which in which we need to add letter E-S at the end with the verb that finished on S-H, T-C-H, X, S-S, O. Okay, one example of this is a verb go, do, okay, because we need to add letter ES at the end. Okay, we have the verb mix, it changes into mixes, the verb kiss, kisses, and so on. Okay, but also we introduce some questions. We learned about the two classification of questions, the open question and the closed questions. Okay, the open question is when we use the WH words, why, we, why, when, who, whose, how, where, why, which, and what. Okay, these are practically the WH words. That yes, no question or the closed questions, we don't need any WH word. We need only the auxiliary, okay? So what we are going to do today, guys, according to what I'm reviewing now, or I'm ready to review it, we are going to learn or go deeply to the questions. How we structure questions using the WH words, plus the auxiliary, plus the pronouns or subject, plus the complement, but also the yes no question, how do we can to write down questions using yes and not the structure using the auxiliary pair, of course. Okay, so we have two in simple present tense, the verb to be and do and does, okay? So welcome, Luis and Emerson. I don't know what happened with Raquel and Swami. Hi. Okay. Fernanda, Emerson, and Luis. Okay. Missing Wellesley, right? Well, she has another presentation for today. But... Yes, Emerson. Aquí estamos con Welsi. Bueno, Welsi está en su cuarto, pero aquí no hay luz, no hay energía. Entonces, no sé si va a poder conectar o no. I can imagine that. Yeah, don't worry. Okay, don't worry. I receive your excuse and don't worry for that. In case you cannot listen or... if your battery is low, just let me know on the chat, and then
I will know that you are not able to attend the class, okay? But I stay here, Emerson, until your body allows you, okay? Okay, in order to start with today's class, guys, vamos a movernos entonces, porque si no el tiempo pasa, pero volando, ¿verdad? Y hoy tenemos ya muy cargado, porque hay bastante que repasar. Entonces, allow me to make this bigger. Oh my goodness, it's not my whiteboard. I need my PowerPoint presentation. Okay, this one is better. Okay, what we are going to do? We already know, guys, that there are two types of questions, right? We have the questions open and close. Okay, open and close. Nosotros tenemos dos tipos de preguntas. Las preguntas que son abiertas y las preguntas que son cerradas. ¿Cuándo una pregunta es abierta? Cuando nosotros tenemos lo que son las palabras que nosotros decimos WH words. ¿Miren? ¿Cuáles son las WH words? Vamos a ver si se acuerdan. Vamos a ver si se acuerdan. ¿Cuáles son las WH words? Las que yo me sé son what, uh-huh, where, uh-huh, why, how, y which. Muy bien. Why, which, what, where, when, who, whose, who, how. Okay, very good, Emerson, thank you. Okay, the WH words are why, which, what, where, when, whose, who, and how. Okay, these are the WH words, okay? Entonces, esta es una de las características de las open questions, porque siempre las open questions o las preguntas abiertas siempre van a llevar lo que son las palabras WH, ¿ok? Siempre. Ahora bien, ¿cuál es la estructura para escribir una WH word? Entonces, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cómo escribir, cómo estructurar una pregunta? Una pregunta abierta. Y luego, si nos queda tiempo, que esperemos que sí, vamos a aprender cómo se estructura una pregunta cerrada. ¿Sí? Entonces, yo voy escribiendo aquí y usted vaya tomando notes. ¿Ok? Okay, here we have the structure. Okay, WH word plus the auxiliary plus the subject plus the main verb plus the complement. A member is practically that one who indicates the action, okay? What the subject is doing, okay? The WH word indicates that it's a question, an open question, okay? But
Remember that all of them indicates something, something that is specifically for any specific context. Okay. For example, why, we know the meaning of why, which, what, where, when, who's, who, and how. Okay. So it depends what we are asking for is that use that we are going to assign all to all of these WH words. Okay. Then the auxiliary. In simple present tense, we have two auxiliaries, the auxiliary do and does, and the verb to be, okay? Then we have the subject. The subject could be the personal pronouns or proper nouns or the names of cities or places, animals, things, okay? And then we have the complement. The complement is the description of what the subject is doing. Okay, it's like how can I say this? Specify more or provide more details of what the subject is doing. Okay, so allow me to do something better here, guys, because salió como en three lines. Okay, I will write down again this structure. Okay. Just give me one sec. Word plus the auxiliary. Okay, this is the structure. Esa es la estructura, mire. WH word, luego el verbo auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo de acción y luego el complemento. Por último, tenemos el signo de pregunta. ¿Por qué razón? Recuerde, si estamos haciendo una pregunta, tiene que ponerle el signo de pregunta, ¿no? Porque si no, entonces no es una question, sino que usted está elaborando un statement. ¿Sí? Entonces, usted recuerde que siempre va a colocar una question mark, no al inicio, sino que al final. Al inicio no se pone en inglés. Ok, entonces, siguiendo esa estructura, yo voy a hacer una oración aquí. Ok, vamos a utilizar when, por ejemplo. When do you... Okay. When do you cook dinner? ¿Cuándo cocinas la cena? Pero vamos a ponerle mejor. It's how. How do you cook the dinner? ¿Cómo cocinas la cena? Sí, vamos a poner otra aquí. Okay. Luego tengo otra que dice, what do you have for lunch? What do you have for lunch? Entonces, si notamos, aquí tenemos la estructura. Tenemos WH word. WH word. Miren, y aquí la tenemos, ¿sí? Aquí la tenemos. Auxiliary. ¿Cuáles van a ser los auxiliaries? Los auxiliaries van a ser, en este caso, el do. Les voy a colocar un cuadrito por aquí con una información muy, muy, muy importante. ¿Ok? Por favor, vaya tomando notas.
Ok, por aquí yo les acabo de escribir cuáles son los auxiliares, cuáles son los verbos auxiliares. Ok, entonces tenemos algunos de ellos. Bueno. Ok, Fernando está intentando entrar, dice. Déjeme, let me click on admit. Ok, ahí está. Ok, entonces, los verbos auxiliares, chicos, para el presente simple van a ser el do, el does, el am, el are y el is. Ok, entonces, ¿a dónde va a radicar el uso del uno y del otro? Ya se lo voy a explicar a continuación. Ok, entonces ahorita vamos a seguir la secuencia y la estructura. ¿Tenemos el auxiliar? Sí, ¿verdad? Luego nos piden que tenemos que tener un subject, un sujeto. Ok, aquí tenemos un pronombre, el you y el you. Luego nos piden un main verb. Un main verb significa el verbo principal, un verbo de acción. En este caso tenemos el verbo cook y el verbo have. Luego nos piden un complemento. Ok, en este caso el complemento es the dinner y el complemento aquí es the lunch. Bueno, en este caso for lunch. ¿Y qué nos dice la estructura? Que tenemos que agregar un qué. Una question mark al final, miren. Una question mark. Ok, entonces, ¿cuándo utilizamos cada uno de estos auxiliares? Utilizamos estos, que le voy a poner un cheque, cuando tenemos un verbo de acción, ¿ok? Es decir, tenemos un sujeto, ese sujeto está realizando una acción. Está corriendo, está saltando, está hablando, está cocinando, está escribiendo, leyendo. Esa persona está trotando, gateando, qué sé yo. Cualquier verbo que indica una acción. Ahora bien, ¿cuándo utilizamos el otro? El verbo to be, ¿cuándo lo utilizamos como verbo auxiliar? Ok, este lo utilizamos solamente cuando estamos hablando de descripción. ¿Sí? Estamos hablando, por ejemplo, de que, ¿cuál puede ser así como, ay, se me fue el ejemplo que les iba a poner. Aquí se lo voy a escribir. ¿Por qué estás feliz el día de hoy? Ok. Why are you happy today? ¿Por qué estás feliz el día de hoy? ¿Sí? Si usted ve, no hay otro verbo. Si analizamos esta, nos damos cuenta que si hay una WH word, ¿sí? Si la cumple, si cumple esta regla, hay un verbo auxiliar, en este caso es el are. También hay un sujeto, pero ya luego ya no hay un verbo, sino que todo es complemento. Entonces, utilizamos el verbo to be solamente para descripción de estado de ánimo, descripción de personas, ¿ok? Nos limitamos a eso, el verbo to be, ¿ok? Cuando nosotros estudiamos el tiempo presente continuo, el pasado continuo y todo el futuro, entonces nosotros vamos a utilizar el verbo to be con otras implicaciones. Pero para el presente simple se limita a solamente ser un verbo auxiliar que nos sirve para describir. ¿Ok? Physical description, physical appearance, mood and feelings y así. ¿Ok? Entonces eso para que lo mantenga presente. Ok, ¿alguien me podría dar algún ejemplo? ¿Cómo podríamos hacer otra question? Utilizando WH words, todas estas.
de las que escribieron ayer. Vamos a ver. ¿Alguien que me ayude a leer una? No, nadie. No, nadie, nadie, nadie. Okay. Entonces, bueno, ahí no, entonces, si ustedes observan sus ejemplos, se van a dar cuenta de que existe esa estructura. WH word, luego existe el auxiliar y luego existe lo que es el subject, luego el main verb y luego el complement. Okay. Entonces, eso sería para las open questions. ¿Sí? Entonces, recuerde, el verbo auxiliar va a depender de lo que usted está preguntando. Si usted está preguntando por una acción que el sujeto está haciendo, entonces usted lo que va a utilizar es el do. ¿Ok? Pero si usted está preguntando por un estado de ánimo, está preguntando por una descripción, usted va a utilizar el verb to be, el am, el are, o el is. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros transformamos estas oraciones, perdón, esta oración, estas questions en tercera persona? ¿Ok? Lo que hacemos es facilito. Porque lo único que tenemos que cambiar en este caso serían dos cosas. El auxiliar y lo que es el subject. ¿Ok? Entonces, en lugar de do, nosotros diríamos does. ¿Ok? Este sería does. Okay. Sería el does. En lugar de do, sería does. Luego dice la siguiente. Ah, perdón. Y también tenemos que cambiar lo que es el subject. ¿Sí? El sujeto. Porque ya no sería yo. ¿Con cuál es? O mejor dicho, ¿cuál es la tercera persona en inglés? Is Ajá. Muy bien, ¿verdad? He, she o it. Entonces, en este caso, yo voy a escribir el he. ¿Sí? Miren. Y ya ahí ya me queda la question en una tercera persona. ¿Por qué razón? Porque ya sustituí el verbo auxiliar. ¿Ok? Muy bien, Fernanda. Excelente. ¿Ok? Entonces, how does he cook the dinner? ¿Ok? ¿Cómo él cocina la cena? En la siguiente también tendríamos que cambiar lo que es el auxiliary y también cambiar lo que es el subject. Es lo único que cambiaríamos. Entonces, en ese sentido, vamos a ver si alguien me ayuda a corregir la siguiente. What do you have for lunch? ¿Cómo lo cambiaríamos a tercera persona? Ah, ok, Fernanda. El why. Sí, el why significa por qué. Sí, para que usted le agregue. Sí, creo que faltó ese, el why. Yo creo que sería what does she has for lunch?
Ajá, sería have o has. Has. Porque está una persona. Okay. Entonces, muy bien al inicio, pero aquí no sería has. Ah, ya sé, sí, porque cuando es dos, entonces queda como es, ¿verdad? Por el auxiliar. Muy bien. ¿Se acuerdan que les había contado una historia de que estos dos son niños, uno es el mejor amigo del otro y aquellos le quieren pegar y entonces viene el dos y le dice, no, 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 con mi amigo no te estás metiendo? Y entonces viene y él es el que le da la cara al asunto, entonces para que a su amigo no le pase nada. Entonces, por lo tanto, el verbo have queda en su forma normal, ¿sí? Porque todo recae en la figura del does. Ok, what does she or he have for lunch? Okay, what does? Ok, muy bien. ¿Y cómo cambiaríamos la última? Are you happy today? Okay, ¿cómo Porque quedaría la sería, última? why do you happy today? Ajá, why? Ajá, en este caso, si lo transformamos a tercera persona, sería solamente cambiar la auxiliary. Why El do? subject. Okay, vamos a. Why is, no, why are. Sí, what is. No, what What is. is Sí, muy bien, Fernando. Sería why is. Ajá, she or he. he or she happy Ajá, y el resto quedaría igual, ¿verdad? Lo único que cambiaría sería el auxiliar y cambiaría lo que es el pronombre. Y lo demás sería lo mismito. Why is she or he happy today? Miren. A diferencia del primero, why are you happy? Entonces, ¿qué sucede cuando hacemos sustitución? Usted tiene que prestar atención. Si estamos utilizando el verb to be, cuando sustituyamos tenemos que cambiar por otra estructura del verb to be, pero no cambiar un auxiliar por otro auxiliar, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, eso sería, no sé si alguno tiene alguna pregunta o tiene alguna question, algo que comentar o todo está claro. No, no questions. Ok. Ok, entonces miren lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a dejar los auxiliaries aquí. Usted me va a escribir dos oraciones, solo dos oraciones. Una con la primera y segunda persona y otra con tercera persona. Entonces, yo le voy a escribir aquí el verbo. Y usted me va a escoger lo que es una WH word, me va a escoger un sujeto. Si ese sujeto tiene que cambiarle algo el auxiliary, usted tiene que hacerlo. ¿Ok? Usted tiene que identificar qué auxiliary le va a colocar. ¿Ok? Entonces, los verbos que usted va a utilizar para la primera sería work. El otro sería. Pero ese no es un verbo, pero es un adjetivo.
Okay. Utilizando, no, vamos a utilizar otra palabra. Vamos a utilizar cook. Sat and cook. Entonces, utilizando estas dos palabras, uno es un verbo y el otro es un adjetivo, usted me va a escribir una oración, una pregunta abierta, una open question. ¿Sí? Entonces, recuerde, si es un verbo, significa que hay una acción. Y si hay una acción, significa que usted debe utilizar un auxiliar específico. ¿Ok? Entonces, esta usted me la va a hacer con tercera persona. Y la segunda me la va a hacer con second person. Ok. Ahora, si la palabra indica como un adjetivo, indica algo que realmente no es una acción, sino más bien una descripción, usted recuerde que debe de utilizar un auxiliar en específico, ¿sí? Entonces, siguiendo esa estructura, quiero que usted me escriba dos oraciones. Recuerde, utilizar WH word, luego el auxiliar, luego el sujeto, luego utilizar el verbo o el complemento, y el complemento, luego la pregunta. ¿Sí? Entonces, le voy a dar 5 minutitos para que usted pueda hacerlo. Y luego le voy a pedir de que me ayuden a leerla. Okay, any question, don't hesitate on asking, okay? I'm here to help you if you need my help.
Okay, do you finish, guys? Or are you about to finish? Okay. Fernando says, when does she cook? Which does he cook at morning? Okay. What do you okay? Entonces aquí le voy a copy paste a estas questions, Fernando, y luego vamos a corregir juntos. Vamos a hacerle copy. Entonces déjeme aquí anotar. Ok. Vamos a revisar estas entonces, por mientras los demás envían las suyas. Entonces, tenemos la primera. When does she cook? Cuando ella cocina. Ok, esa tiene sentido, ok. When does she cook? Muy bien. Ok, excellent. Number one, it's ok. Number two, which does he cook at morning? Ok, aquí hay que corregir varias cosas. Recuerde que which lo utilizamos cuando tenemos options, ¿verdad? Usted está brindando opciones al hablante. Entonces usted dice, yo comparo esto con esto. Entonces, which, ¿cuál? Ok, pero si usted no tiene opciones, en este caso aquí, usted le está preguntando qué cocina en la mañana. Entonces, usted no está brindando opciones. Usted está preguntando, haciendo una pregunta directa. ¿Qué cocinas en la mañana? Ahora, muy diferente es que usted le preguntara como, por ejemplo, ¿Qué prefieres comer en la mañana? ¿Panqueques o baleadas? ¿Sí? Sí, yo entonces era con what, ¿verdad? Aquí sería what, muy bien. Ah, pues sí, la cambié por pensando que era which. Sí, entonces aquí sería what does he cook y cambiaríamos at morning. Ah. Porque el at solo se utiliza para decir night. Ah, cierto, at night. Ese sería entonces, what does he cook in the morning, ¿verdad? Sí, in the morning. Muy bien, in the morning. Ok, in the morning. Y la última, why do you sad? Ok, suena bien, solo que no. Recuerde que como no hay un action verb, tenemos la WH word, sí, cumple, tenemos auxiliar. Está en duda este. Tenemos subject, sí, pero luego no tenemos verbo. Al no tener verbo, significa que no podemos utilizar ninguno de estos dos. Ni do, ni does. Significa que tenemos que utilizar el verb to be. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de una descripción o de un estado de ánimo. En este caso, esa persona está triste. ¿Ok? Esa persona no está haciendo nada. Simplemente es que esa persona está triste. Por lo tanto, la respuesta sería así. Sería entonces, why is your sad? Ajá, pero si usted utiliza you, tendría que ser are, el auxiliar. Why are you sad? ¿Sí? Sí. Why are you sad? ¿Por qué estás triste? Sí, si usted lo lee, no hay una acción, ¿verdad? Estamos en un estado de ánimo. ¿Por qué estás triste? What are you sad? What are you sad? Okay. Si esto lo transformamos a tercera persona, por ejemplo, entonces ya no diríamos are,
diríamos is. Why is he or she sad? Why is he sad? Why is she sad? Okay. No sé si notaron allí la diferencia. Ok, luego dice Fernanda. Sí, cuando entonces cuando es va, es perdón, second, entonces con are, y así para tercera persona con, cambia is, why is. Uh-huh. Cuando es verb to be, ¿verdad? Pero cuando no es verb to be, utilizamos el do y el does. Ok, perfecto. Uh-huh. Entonces, el do y el does solamente cuando hay verbos de acción. Ok, el hablante está haciendo algo. Sí, Fernanda, el is solamente para tercera persona. Ok, dice Fernanda, vamos a copiar las de Fernanda. Vamos a copiar a Fernanda por aquí y luego les voy a mostrar algo que les va a servir como un tip. Ok, Fernanda dice, how does it cost at work? Why are you sad today? Why are you sad today? Entonces la primera, how does it cost at work, aquí hay que corregir varias cositas. ¿Cumple con WH word? Sí, sí cumple, está muy bien, Fernanda. ¿Cumple con auxiliar? Sí, muy bien, porque como estamos hablando de acción, porque hay alguien que está cocinando, ¿verdad? Entonces, sí hay una acción, por lo tanto, tenemos que utilizar el does. Ok, el it es el pronombre. Si nosotros no sabemos cómo, si es una girl, si es un boy el que está cocinando, podemos dejar un pronombre neutro. ¿Se acuerdan que yo les había dicho, verdad, que inglés sí es un idioma inclusivo? Hay este pronombre, por ejemplo, es un pronombre que no tiene género y se utiliza para poder identificar, hablar de algo o de alguien que no estamos a ciencia cierta a qué género pertenece, ¿ok? Entonces utilizamos el it. Entonces yo les había contado anteriormente que incluso hasta la Biblia, cuando se traduce al inglés, no tiene palabras específicas para... Bueno, sí tiene palabras específicas, pero en cuestión de pronombres, evitan utilizar el she y el he. Utilizan más el they, ¿sí? Para referirse como a una mujer o a un hombre. No se sabe con exactitud, ¿ok? Entonces, eso ya es como parte cultural, ¿no? Ya es como parte de la estructura del idioma que viene desde miles y miles de años, que se ha incorporado al it para poder asimilar esos géneros, ¿ok? Entonces, muy bien, utilizó el subject. Luego tenemos el main verb, que sería cook. Ahora, ¿qué sucede aquí? Usted le escribió una S. ¿Se acuerdan que yo les había contado al inicio de la clase que cuando es una question, usted no tiene que cambiar el verbo? ¿Por qué razón? Porque quien cambia el verbo es el auxiliar. Si usted el auxiliar lo tiene bueno, entonces el verbo usted me lo tiene que dejar tal y como es. ¿Sí? Entonces en este caso, la letra S no va. ¿Ok? Pero esto solamente aplica para las preguntas. Si esto fuera una oración, entonces allí usted sí me tiene que cambiar el verbo. ¿Ok? Recuerde, el verbo cambia solamente con oraciones. No va a cambiar con las preguntas, pero sí con las oraciones. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque en las preguntas nosotros utilizamos el auxiliar y el auxiliar es el que nos modifica a nosotros el verbo. Pero en una oración nosotros no utilizamos un auxiliar, utilizamos el verbo directamente. Entonces el verbo sufre el cambio como tal. ¿Ok? Entonces, muy bien, lo demás está bien, Fernando. La siguiente dice, why are you sad today? Muy bien. Why sería el WH word. Luego tenemos el are, que sería el auxiliar. El you, que sería el sujeto. Sad, que sería... sad today sería lo que es el complemento. Okay. Muy, muy bien.
No sé si a alguien más le gustaría compartir las suyas. Ya casi se nos va el tiempo. Ok, entonces recuerde, mantenga siempre presente que los auxiliares para el tiempo presente simple, recuerde que hay muchos más auxiliares, solo que nosotros nos vamos a limitar solamente a estudiar los del tiempo presente simple, ¿sí? Porque es lo que nos compete estudiar nosotros en este nivel. Entonces sería do y does cuando hay un verbo de acción. ¿Ok? Una vez que nosotros ya seamos conscientes de que en la oración hay una acción, entonces lo único que queda identificar es que si esa pregunta se va a redactar con tercera persona o con segunda o con primera persona. ¿Ok? Y lo demás sería lo mismo. Ahora bien, cuando se habla de estado de ánimo, sentimientos, descripción física, ya no utilizamos el do y el does, sino que utilizamos el verbo to be. ¿Ok? Entonces, déjenme mostrarles algo para que usted tome screenshot y esto le pueda servir para su examen, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad?, que faltan ya pocas semanas para que nosotros podamos concluir con nuestro primer nivel. Oh my God, ¿qué hice? Ok, voy a compartirlo en mi whiteboard. Ok. Por aquí les voy a escribir algo rapidito y luego usted le puede tomar el screenshot. Lo voy a titular como algo llamado note, que significa notas. Ok. Que sería como un resumen de cómo utilizan los auxiliares. Entonces tenemos el auxiliar do. Tenemos el auxiliar does. Entonces, el do lo vamos a utilizar para I, para you, para we, para they. ¿Sí? El does lo vamos a utilizar para la tercera persona, para she, para he y para it. ¿Sí? Ahora bien, tenemos por otro lado el verb to be. Tenemos el am, el are y el is. Y ellos también son auxiliares. Cuando utilizamos is, cuando utilizamos are y cuando utilizamos is. Entonces, el am lo utilizamos con el I. El are lo utilizamos con you, we, they. El is lo utilizamos con la tercera persona. He, she, and it. ¿Miren? Ahora bien, dentro de estos mismos se va a ver una división y una gran diferencia, ¿no? Y para ello voy a dividir aquí a la mitad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, radica en que estos indican acción. ¿Sí? Entonces recuerde, siempre, si esta pregunta que usted va a redactar refleja una acción, entonces usted va a utilizar el do y el does como verbos auxiliares. ¿Ok? Luego usted tiene que identificar qué auxiliar va a utilizar, si el do o el does, dependiendo del pronombre que usted vaya a utilizar, a quién se está refiriendo en esa oración. Si es a I, si es a you, si es a we, si es a they. ¿Ok? Y por último, tenemos el otro que significa o que se refiere más a las descripciones físicas.
Okay, mire. Estas no indican lo que es una acción como tal, sino que es algo más pasivo, ¿no? Indica solamente una descripción física o de estado de ánimo y emociones. ¿Okay? Entonces, si usted identifica de que no hay una acción como tal, entonces usted va a utilizar el verb to be. ¿Okay? Pero si hay acción, va a utilizar el do y el does. Luego usted tiene que identificar qué pronombre va a utilizar y dependiendo de eso usted va a seleccionar el tipo de auxiliar que usted necesita para completar dicha acción, ¿okay? Dicha question. Entonces, si tienen preguntas, chicos, dudas, tómenle un screenshot, please, para que ustedes puedan tenerla ahí siempre a mano, ¿verdad? Ok, dejo de compartir entonces. Ok, perfecto, Fernando. Muy bien. Ok, entonces, chicos, para el día lunes, yo le voy a pedir a Fernanda, ¿sí? Le voy a pedir a Fernanda que se prepare una presentación oral. Algo que usted quiera compartir, Fernanda, el día lunes, ya sea una reflexión, un chiste, no sé, quizás quiera cantar, cualquier cosa que usted nos quiera contar, hablando en inglés, ¿sí? Cualquier cosa, un poema, una frase motivacional, algo bonito que usted encontró en TikTok, no importa, ¿sí? Entonces, le voy a pedir de que el día lunes usted se prepare, ¿verdad? Wealthy estaba para el día de hoy, pero también la va a hacer el día lunes, ¿ok? Recuerden, todos los días vamos a tener una oral presentation de cada uno de ustedes, con cualquier cosa, con cualquier tema que usted guste, ¿sí? Una adivinanza, un chiste, cualquier cosa, un trabalenguas, ¿sí? Entonces, siéntase libre de escoger lo que usted quiera, ¿ok? Entonces, chicos, yo quiero que usted practique, ¿sí? Yo le voy a mandar una lista de palabras y yo quiero que usted haga questions, ¿ok? Open question. No nos ajustó el tiempo para mirar las preguntas cerradas. Quedamos pendiente de con eso el día lunes, ¿sí? Entonces yo quiero que usted practique cualquier pregunta que usted tenga, la haga, ¿verdad? No se quede con esas preguntas, ¿sí? Recuerde que ya estamos terminando, entonces luego se nos viene el examen y así, ¿verdad? Entonces, y todo eso viene en el examen. Entonces mejor pregunte desde ya. Estudie, póngase al día si usted ha faltado a clases y está perdido o perdida, vaya, revise los videos que están en YouTube. Siempre yo al terminar las clases, siempre los subo, nunca me quedo con videos atrasados. Siempre me gusta subirlos porque siempre hay alguien que falta. Entonces, para que usted se ponga al día, vaya y revise los videos y chequee, tome notas y todo eso. Si usted tiene dudas, preguntas, yo siempre le digo que el grupo siempre está habilitado para que usted las pueda hacer, ¿verdad? Entonces, sin nada más que decir, entonces nos vamos a despedir, chicos. Descansen, estudien mucho y espero verlos on Monday. Remember your homework. You need to write questions using the birds that I will send to you through the WhatsApp group. Okay? Stay safe, try to relax, and do not forget the most important thing here is that you must study, okay? Every single day, okay? See you on Monday, guys. Stay safe. Have a good night. Bye, goodbye. Bye, Luis Fernando. Bye.